¿Cómo se constituye la identidad musical de un lugar donde aparentemente no existe una tradición folclórica? ¿Cómo será el sonido de este lugar? Permiso, amigo. ¿Se va a quedar ahí? Bueno. Fino tiento de una lonja es la vida que me ha tocado vivir. La familia Verbel tiene una gran tradición musical en la provincia de Neuquén. Durante todos estos años han difundido la obra del poeta y músico Marcelo Verbel. A mi viejo lo denominaron como el padre del canto patagónico. Y creo que es así. ¿Será porque fue uno de los primeros que salió a hablar de la Patagonia? Y nosotros, nuestro tema de presentación es Desde la Patagonia, que dice: traigo en mi canto el poco conocido cantar arisco del canto de mi tierra, de los aludes la fuerza incontenible y de los ríos el grito del torrente, de los volcanes altivos de mi tierra traigo en mi sangre la lava incandescente. Y tenés 6 estrofas que te hablan de cómo es venir desde la Patagonia. ¿Y siempre escribió o en algún momento después se agarró un instrumento, la guitarra fue su instrumento y empezó a poner música a esos versos que él escribía? Sí, sí, era serenatero y todas esas cosas. Con sus amigos salían a dar volteretas y cantar en todos los lugares donde se le diera. No era que salía a hacer grandes presentaciones, pero sí, eran las reuniones, amenizaban él con sus amigos con la guitarra y, sí, y en el ejército tocaba el trombón. Para entender la vigencia que tiene la música de Marcelo Verbel, basta acompañar a Marité un día como hoy, 20 de junio, a alguna de las escuelas en donde se celebra el Día de la Bandera. Se bautizó en la gloria del agua cantarina, venida de la nieve divino manantial, y en la pehueña madre nació su flor extraña, que al soñar lejanía se echó la vida a andar. Neuquén es compromiso, que lo diga la patria, porque humilde y mestizo sigue siendo raíz. Allí, junto al himno nacional, se entona Trabún Mapú, hoy el himno de la provincia de Neuquén, obra que Verbel musicalizó sobre una poesía de Osvaldo Arabarco. Feliz y su tail mapuche. Hoy es canto al país. Cuando uno habla de cosas patagónicas, sí, ¿de qué está hablando? Estamos hablando del viento, de la nieve, de los piñones, de nuestra manera de decir, de sentir.
de nuestros los dueños de la tierra, que los tenemos todavía acá, y podemos compartir con ellos los piñones y que nos cuenten de historias que vienen de mucho más atrás. En la sonoridad de la música de Berbel es inevitable encontrar elementos de la cultura mapuche. Chaquito, adelante. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. El Titi Flores, músico, neuquino, un hombre que ha compartido muchas cosas con Marcelo Berbel. Cuando uno habla de la música patagónica, ¿de qué elementos se está hablando como para acercarse a la idea de la música patagónica? Esto es tradición del aborigen esto, es la música patagónica, se entiende como música patagónica, que no hay, es una rítmica nomás que hay, una sola, tenés un purrún, son los camarucos, el longomeo, que es lo originario, no hay más. Es purrún o camaruco, claro, o longomeo, claro. Son ritmos de los pueblos originarios. Claro, entonces ellos usan estas cosas, pero no las interpretan. Se usa con el ritual. Y viste, bueno, la gente, nosotros acá, Don Berbel, Cazón Berbel, ha hecho rítmica sobre eso, el longomeo, que es movimiento de cabeza. Han tomado esos ritmos y lo han pasado a la guitarra. ¿Y cómo sonaría, por ejemplo? Un locomeo, sí. ¿Cuál es el ritmo primero, antes de pasarlo a la guitarra? Eso, ¿eh? Eso sería la rítmica de un locomeo. Eso es el locomeo. Los camarucos, ¿viste? Y después el otro. Eso sería un camaruco. Un purrún. Claro. Y bailan los camaruqueros, los bailarines. Sí. Son cinco purrifes, purrifes se llaman, ¿viste? Ajá. Se ponen cascabel en la pierna, ¿viste? Y bailan alrededor de un regüe que se llama, es altar. ¿Y se puede decir que hay un sonido, hay como un folclore en la región? ¿Es algo que se está formando? Acá llegan como todo, ¿viste? Llegan la zambra, chacarera, lo que está de moda, ¿sí? Y además porque hay muchos provincianos viviendo en la Patagonia, que han venido de otros lados y han traído sus músicas. Sí, sí, sí. Entonces, está eso, y el chico, bueno, por ahí quiere aprender eso. Pero uno le inculca estas cositas. Y hay pibes que, gracias a Dios, viste, les gusta esto. Traful es el nieto del poeta Marcelo Berbel. Hasta hace un tiempo atrás no estaba en sus planes ser músico. Pero parece que la sangre puede más. ¿Qué es tu nombre? Bravío, o sea, feroz, indómito. Lo sacaron por el río Traful, que se está acá en la provincia. Viene del mapuche. De fuerza. ¿Cuándo se te dio por tocar la guitarra? ¿Cuándo nació esa necesidad de la música y de la guitarra? Y cuando tenía 14 años, yo iba a la casa de mi abuelo y veía que él tocaba. Y un día le saqué la guitarra de él, la traje para acá y empecé a tocar. ¿Y cómo era eso de visitar a tu abuelo y escucharlo? Me acuerdo que escribía y estaba todo el tiempo silbando. O sea, mientras escribía, silbaba. O sea, imaginándose la música que le iba a poner. O sea, hacía las dos cosas al mismo tiempo.
¿Y después te pasaste que 2 meses tratando de sacar las canciones? 2 meses tocando con cancioneros. Uh-huh. Y después, más o menos, ya sabía los acordes y empecé a tratar de sacar los temas de los Verbel. Uh-huh. O sea, para empezar a acompañar a mi madre. ¿Y ese proceso cómo fue? ¿Lo hiciste acá en la casa? Sí, estuve como 3 días todo el tiempo escuchando música de ellos y sacando temas. ¿Pensabas que ibas a ser músico o se dio de golpe? No, se dio todo muy de golpe. O sea, yo hasta los 14 años no ni se me dio por tocar la guitarra. Y un día empecé así a tocar y después a los 2 meses ya estaba tocando con mi mamá en un escenario. O sea, se dio todo muy de golpe. No sé aquí, mirá. Ah, no, ahí. La Pasto Verde. Wow. ¿La puedes acompañar o no? Aguada de los recuerdos lejanos, tapera de un dulce ayer, tiempo de la Pasto Verde, samba del coraje hecho mujer, tiempo de la Pasto Verde, samba del coraje hecho mujer, brava gaucha en los fortines sureños, bella flor del jarilla, mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por las noches quiere darte luz, porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó otra vez. Porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó. ¿Cuánto tiempo cantaron con Hugo, como los hermanos? Casi 22 años. Fue una etapa obviamente inolvidable para mí. Además, porque yo siempre de chiquita veía a mis hermanos cantar y quería, y me sacaban porque molestaba. Entonces, el día que mi hermano me tendió una mano para subirme a un escenario, para mí fue una cosa increíble. Y bueno, a los 22 años él se fue y yo nunca quise dejar de cantar. Muy jóvenes. Sí, él estaba por cumplir 43 años cuando falleció. Y hace cosa de 5 años, los músicos que nosotros teníamos con mi hermano, que después siguieron siendo músicos míos, bueno, tuvieron emprendimientos por su lado y me plantearon que no podían seguir conmigo. Mm. Ah, por favor. Ahí a mí se me hizo un hueco y me di cuenta que se había ido mi hermano, que se había ido mi papá. Y yo decía, no voy a poder seguir. ¿Cómo voy a seguir sin ellos, que eran nuestros músicos, que conocían todo? Uh-huh. Y de mis 4 hijos, el menor, Traful, es el que jamás yo te hubiese dicho va a ser música. De cualquiera de los otros te hubiese dicho, sí, este va a ser músico, este o este. Pero nunca Traful. ¿Quién sigue poniéndole música a la poesía de Marcelo Verde? Yo tengo alguna música. Hay un señor que, después de Marcelo Verde, ha sido el que más ha musicalizado temas de Marcelo Verde, que es Roque Martínez. Yo siempre digo que es atemporal el Roque, porque él y su señora fueron amigos de mi papá y mi mamá, fueron amigos de mi hermano y mi cuñada, y son amigos míos y de mi marido. Y bueno, hay bastante distancia entre la edad de mi viejo y la mía, ¿no? Él es el que más musicaliza la poesía. El que más música ha puesto después de mi papá. ¿Cómo la vamos? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Janito? Muy bien, ¿y usted? Bien. Gracias. Con Marcelo teníamos un diálogo muy lindo, porque yo le decía, Marcelo, tengo una música nueva, pásamela. Y yo le pasaba números.
vamos con la música de Salma Mi Esperanza. Me decía, pasame los números, 44 más 29, 85, 96. Y me mandaba la letra y le ponía la música y calzaba justo. Samba, 44, 95, de Mi Esperanza. Y eso le daba la acentuación y la métrica. Ah. Y él me mandaba a vuelta de correo la letra y yo la juntaba con la música y estaba así. Pero, ¿sí? Ah, los números para la métrica de la frase. Claro, las para la acentuación de la frase. Ajá. Samba, 44, 95, de Mi Esperanza. Marcelo era un pintor extraordinario, en una hoja de cuaderno, porque él escribía en un cuaderno de 200 hojas, con tapadura, eso que hemos usado nosotros en la escuela, bueno, y una binomio, y él escribía, pintaba un paisaje, pintaba una situación, una costumbre, alguna cuestión social, tenía esa facilidad de pintar con un bolígrafo en un cuaderno. Y bueno, él se sentaba en la mesa de su cocina, con su pava, su mate, su cuaderno, su birome y un mazo de cartas. Él se obligaba a escribir un poema todos los días. Entonces escribía, cuando se paraba, se le perdía alguna palabra, empezaba a hacer un solitario con las cartas. Y de repente dejaba y seguía escribiendo. Bueno, así llegó a componer 1853 temas. A veces íbamos viajando y me decía, acordate esta letra. ¿Qué me voy a acordar yo? Sí. Yo no, viste, cuando no está interesado en algo. Acordate esta letra, que él después de eso seguía, viste. ¿Qué me acordás? Ay, ¿no te acordás lo que te dije? ¿Cómo fue que hizo la pastora del Tata? ¿Eh? ¿Cómo fue que hizo la pastora del Tata? Viniendo de Plaza Huincul, a lo que veníamos. Y teníamos esos vehículos tan rápido que podía ser tema. Él tenía los padres en Plaza Huincul. Ajá. ¿Y en dónde lo es el tema? ¿Qué haya en Plaza Huincul? Andando, así igual. Él paraba, cuando pensaba algo, paraba, vivía, y después seguía. Así era nuestro viaje. Al final siempre discutíamos. Mira eso, pero mira qué lindo. Y paraba para mirar, qué sé yo, un monte. Y yo. Pero mira, no le vi. No le vi nada. Él quería que yo me inspirara también, qué sé yo. Se fue muy pronto, tendría que haber vivido más. Ya habremos andado kilómetros con ella. ¿Cuántas leguas para llegar a Luminé? Con mi carga que no es mucha y vale poco, piñonero de la tierra del Pehué. No hay que olvidarse que Marcelo nació en la Patagonia, nació en un pueblo, en Plaza Huincul. Él conoce la historia de la Pasto Verde, sí, es una cosa que su suegro, cuando se casaron, pasaron su noche de boda en camino a la cordillera en la posada de Carmen Funes, que era la Pasto Verde. ¿Vos sabés por qué le decían la Pasto Verde? No. Era una cantina donde iban los soldados y Carmen Funes cantaba.
Bueno, el 95% de los soldados eran reclutados gauchos analfabetos. Entonces, para enseñarles a desfilar, le ponían un pasto verde en la bota izquierda y un pasto seco en la bota derecha. Entonces los ponían en fila y los llevaban. Pasto verde, pasto seco, pasto verde, pasto seco, pasto verde, pasto seco. Y así les enseñaban a desfilar. Cuando fueron a ver la Carmen Funes, que empezó a tocar la guitarra, era zurda. Entonces le dije, mirá, pasto verde. Y quedó la pasto verde. Ese es el nombre de la pasto verde, Carmen Funes. Todo esto me lo contó Veruel, ¿no? O sea que el hombre conocía. Era un tipo muy, tenía muy fijo todos los paisajes, se conocía las piedras, los yuyos de todos los lugares. Y nos dijo, por acá está la tumba de la Pasto Verde. Y salimos con él caminando y efectivamente llegamos a la tumba y nos pidió ahí, nos pidió que fuéramos a buscar un papel y un lápiz hasta el auto para escribir algo. Así que fuimos con mi hermano corriendo hasta el auto a ver quién llega primero, qué sé yo. Bueno, le trajimos. Y viste esas imágenes que se te quedan, yo tengo tan fija la imagen de él con su pierna arriba de la reja. Viste que antes las tumbas las rodeaban como con rejas de cuna, parecía. Uh-huh. Bueno, es su pie apoyado ahí y escribiendo algo que después fue la Pasto Verde. Y dice, aguada de los recuerdos lejanos, tapera de un dulce ayer, tiempo de la Pasto Verde, samba del coraje hecho mujer. Y nosotros tuvimos el privilegio de estar cuando él escribió la Pasto Verde. Hoy en día hay muchos músicos y poetas que hablan del lugar, pero no puedo dejar de pensar en este pionero, quien decía, yo hablo con un lenguaje sencillo, la gente tiene hambre de otras cosas, y esas cosas están en el sur. Buscan verdades y el sur es verdad, el viento, las montañas, los caminos, es verdad. Esta mañana hice fuego en el horno de mi rancho, que allá en el fondo del patio parece un nido de hornero. Puse chamisas primero, después molle y uña de gato, y mientras iba esperando que el horno entrara en calor, ensillé un madrugador y me le prendí al amargo. Ahora el horno está dormido, pichecito lomo hinchado, bendito barro tostado, doradito, dulce y tibio. Destino final del trigo que por la espiga me da, en la harina la bondad que el horno sueña y convoca. Yo que le quemo la boca, y él después besa mi pan.